Esta semana el Sexto Día comparte con ustedes los tips de un oficio que va ganando poco a poco espacio en el mercado laboral limeño. Los paseadores de perros, un trabajo que, como nos lo muestra el chino Eduardo Toguchi, no es nada sencillo de realizar y es de gran importancia para la salud de nuestras queridas mascotas, quienes pues al no poder ser paseados por sus dueños, ya que están con unas agendas muy recargadas, quieren dárselos a pasear en buenas manos, porque el perro, además de hacer sus necesidades, necesita distraerse, ¿no? Vamos entonces con este reportaje canino. Así como nosotros también nos relajamos, salimos, paseamos por ahí, ellos también tienen el mismo derecho a relajarse, a divertirse. Así que hoy, en el Sexto Día, no se pierda Paseando con Perros. ¡Oh! Hoy en día que vivimos en una sociedad que cada vez se mueve más rápido y que pasamos más tiempo fuera de casa por el arduo trabajo, existen unos compañeros, amigos fieles, que esperan con mucha paciencia nuestro regreso. Ay, no. Esas son nuestras mascotas, pero la verdad de las cosas es que el tiempo no nos da. Por la chamba y todo esto, supongo que no tienes mucho tiempo. Y es ahí cuando se requiere de una persona que te apoye, los cuide, en el cual tú confíes, ¿no? Porque los perros también necesitan airearse, ¿no? Tener ejercicio. Sanos y salvos, ¿ah? Sanos y salvos y perfectos y felices. Ahora hay gente que se dedica a aliviarnos este problema. Sí, estamos hablando de los paseadores de perros. Personas que se dedican a darle minutos de atención y cuidado a nuestros engreídos de cuatro patas, que aquí en nuestro país está teniendo mucha acogida. El objetivo del paseo en sí es equilibrar el temperamento de estos perritos. ¿Por qué? Porque cada raza tiene una personalidad que los caracteriza. Como nosotros, como las personas, exacto. Este pata es bien amargado, ¿no? Siempre está molesto, ¿no? Por ejemplo, él es un amargadito. Él ahorita piensa que él es más grande que todos y... Pero como de cierta forma, los otros perros no se acercan. No, lo respetan. Ahorita lo están respetando. Hoy en el Sexto Día agarramos correas, juguetes y nos metemos en los zapatos de un paseador de perros para conocer de cerca su chamba y darnos cuenta que cuidar a estos animales es un trabajo que no tiene nada de sencillo y que nos hará sudar la gota gorda. ¡Ay, la mano! ¡Destruido, brother! ¡Ah, su madre! You are so... Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, es tu amigo fiel, leal e incondicional. Este video tan conmovedor muestra a este labrador que simplemente juega y cuida de este niño. Hace que el corazón se nos arrugue, ¿verdad? Un video vale más que mil palabras. We miss her too. O quizá este otro video de este can que no se separa de la tumba de su dueña. Hasta me atrevo a decir que el peludo amigo está llorando la muerte de su querida ama. Otra historia que dio la vuelta al mundo fue esta. Luego del terremoto y el tsunami que azotó Japón en el 2011, este video muestra a un incondicional perro que no se aleja ni un centímetro de su herido compañero y cuida celosamente que nadie se le acerque. Luego de ver estas conmovedoras imágenes, le pregunto a usted, amable televidente, ¿cuánto de su tiempo comparte con su perro? Como imagino que su respuesta será muy poco, le aviso, le paso el dato, que ahora en nuestro Perú hay una chamba que nos puede aliviar en algo este problema. Ellos son unos verdaderos dog lovers y se hacen llamar paseadores de perros. Mira, este tema de dog walker nace, ¿por qué? Porque la gente está que ofrece dinero, pero por una buena calidad de su perro. Y más que eso, por gente que no tiene tiempo para sacarlos, ¿no? Entonces, nuestro público objetivo más que todo es esas personas que trabajan duro y no tienen quien los saque, o de repente tienen la empleada y no tienen esa confianza de que los saque porque de repente se les escapa. Jesús es un emprendedor joven dedicado al marketing y Adrián es un estudiante de informática.
forman parte de Dog Walker Perú, una empresa con más de 15 miembros con profesiones distintas, pero que comparten algo en común. Aman a los perros y dividen sus responsabilidades entre sus chambas y pasear perros todos los días. Soy marketing, por ahí tengo un negocio de transporte y uno, en realidad estoy en todas. Pero el tema de los perros es algo que me ha llamado siempre desde niño. He tenido una conexión, una llegada con ellos. Entonces vi que había las oportunidades para poder atender a estos perritos, ¿no? ¿Cuánto tiempo ya, por ejemplo, tú dedicado de pasear perros? Ya aproximadamente un año. El tema de los paseos es necesario que sea mínimo 45 minutos a una hora. Diaria. Es suficiente, diaria, claro. Diaria. Y mínimo, ¿ah? Porque también se puede hacer turno doble, mañana, tarde y noche, pero mínimo tiene que salir porque el perro, como te digo, es por naturaleza, es libre. Es libre. Claro, es libre. Entonces, imagínate tenerlo en una casa de cuatro paredes, se enferma. El paseo consiste en tres cosas. El tema del running, los juegos. Con los juegos. Sí. El tema del cariño, todos los perros necesitan cariño. Ellos por naturaleza son libres y son cariñosos. Ellos siempre van a buscar cariño de una persona, de su líder, sobre todo de su líder. ¿Ves? Ahí lo está cuadrando. Mira, ahí está. Está diciendo, no te muevas de ahí. Claro, yo te he dicho que te quedes ahí, no te me achores. Ahí está. Exacto. Pone sus condiciones. Sí, él es, como te digo, el líder de acá de la manada. Digamos, un gruñido o está ladrando, pero como... Es lenguaje canino. Lenguaje canino. Olvídate, un paseador tiene que entender el lenguaje canino a la perfección. Por ejemplo, ella ahorita está en posición de atención. Él cuando está echado en esa forma es una posición de yo soy el que manda acá. Ellos están ahorita en posición relajada, acá también. Larguito y Duque está ya como que ya está todo fresh. Todo fresh, está todo bien, sí. Ya. Está todo bien. Jesús, ¿qué es lo básico, lo fundamental que tiene que llevar consigo un paseador de perro? Primordial siempre es... ¿Canguro? Claro, un canguro, fijo. Un reloj también, porque tienes que llevar el tiempo de los paseos, ¿no? Básico, básico, no puedes... Mira, si no sales con tu bolsa, no salgas. No salgas. No salgas. Y obviamente la bolsita es para cuando el perrito pues hace su... ¿no? Lo levantas y lo depositas en cualquiera de los tachos de basura que están ahí, ¿no? No toda situación es cochambre. Juegos. Juguetitos de todas maneras. De todas maneras, en la mochila, guantes, cuando hacemos running, para que las correas pues no dañen tanto las manos del paseador, más juguetes. Siempre tiene que haber juguetitos. Exactamente, porque el paseo consiste en juegos, ejercicios, cariño y domarlo. Y cual cachorro manso, este reportero fue entrenado para ser un paseador de perros profesional. Como que mi reto, ¿no? Convertirme en un paseador de perros, entonces ya. Vamos a ver, si con 5 la haces, estás aprobado. Ya, vamos a caminar. ¿Qué es la técnica? Exacto. Una mano esta. Sí, vamos. No vas a correr porque... Entonces con esto podemos dar a entender que realmente cualquiera no puede... Tienes que tener una preparación. Vamos. ¿Cómo harían? Porque hay que correr un poquito. A ver. ¿Yo tengo que estar adelante o atrás de ellos? Al costado. ¿Costado? Sí, al costado. Es difícil, ¿eh? Esto no es para cualquiera, ¿eh? Más allá de que seas un amante de perros, no es para cualquiera. Cansa. Y este terco, obstinado reportero, a como de lugar, quiere ser un paseador de perros profesional. Y es por eso que seguimos buscando gente que me enseñe. Hola, soy Luis Ceballos Rendón, yo vengo de Arequipa y yo soy entrenador y paseador de perros. Hola, mi nombre es Eddie García Flores, vengo de Jaén, Cajamarca y me dedico a pasear perros. Hola, yo soy de Piura, mi nombre es Dayler Noé Guamán Sandoval y soy entrenador y paseador de perros. Estos tres muchachitos ya tienen varios años al cuidado y engreimiento a los caninos, tanto así que han formado una empresa dedicada a pasear perros. Entregados al 100% a esta labor, han podido construir una muy buena ganada confianza de cada uno de sus clientes. Grupo de paseo Coli, ¿no? Claro. Coli, bueno, suena un poco ese calle, ¿no? Coli a calle. Coli, calle. Coli, calle. Ah, ya, claro. Enséñame, Luis. Tú que eres un paseador de perro profesional que ya tienes una buena cantidad de años. Primeramente el perro o el cachorro, ¿no? Va al lado izquierdo de la mano. Lado izquierdo de la mano. Claro, nunca va a la derecha. O sea que si yo tengo a 11 perros, ¿tienen que ser con la mano izquierda? Claro, sí. ¿Y eso por qué? Esta tradición viene de la Segunda Guerra. El ejército llevaba todos los perros porque con la derecha puedes disparar, ¿no?
Claro. Para la defensa o para saludar, ¿no? Si eres zurdo, ¿cómo haces? La derecha, siempre tiene que ser. Ah, siempre tiene que ser la derecha. Claro, porque encuentras personas, ¿no? Y te dan la mano, ¿no? Y como, si estás con la derecha, no vas. Ah, ya. Medio discriminatorio, ¿sabes? El otro detalle también es corto. Corto. Ah, ya, o sea... No, no se le puede dar mucha soga. Ah, mucha soga, porque si no tengo a que me jale y me bote. Claro, pues. ¡Guarda, guarda, guarda! Tiene que ganarse el cariño de los perritos también. Me tengo que ganar el cariño. ¿Y cómo me gano yo el cariño de unos perros que prácticamente no me conocen? Tiene que decirle... Bro, él se llama Ramón, ¿no? ¿Ya? Motivarlos. ¿Motivarlo? Claro. Ahora sí, no me chotees, Ramón, ¿ah? ¡Ramón! ¡Me ignora, Ramón! Vamos a hacer acá el concurso por el millón de soles del sexto día. Nombre de los perros a tu mando acá en esta manada de perros. Este acá. Bodoque. Este acá. Se llama Yugo. Este acá. Se llama Lira. ¿El que tienes ahí? Se llama Ramón. Este acá, chiquitito. Se llama Kia. ¿El de acá? Mara. ¿Cómo se llama este? Se llama Renato. ¿Renato? Ay, no, no, ya. ¿Cuánto rato los pasean, este Luis? El tiempo es de una hora. ¿De una hora? Sí, una hora. Toda la semana, de lunes a sábado. ¿Y cuánto cobras por esto? 10 soles la hora. 10 soles la hora por cada perrito. Sí, claro. Dame. Junior, una competencia. ¿Quién lleva primero la pelota? Una, dos y tres. ¡Junior! Si para nosotros es importante hacer ejercicios, ¿qué? ¿Creías que para tu cachorro no? He visto, ¿no?, que la mayoría, pues... camina, paseando a su perro con la correa y está con la otra mano, con el celular. Ya. Y lo mete a su... 5 minutos, 10 minutos. Y no, no es lo correcto. Es que eso no tiene ninguna gracia. En realidad, si tú vas a sacar a tu mascota a pasear y lo quieres hacer tú mismo, pues excelente, pero dale tiempo. Claro. El hecho de tener una mascota no es solo llevarla al veterinario, darle comer y limpiar lo que ha hecho. Claro. No, sino es darle tiempo de calidad, ese tiempo que es de atención, jugar con tu mascota. Primero, los perritos no son antenas, no deben estar en los techos. Segundo, los perritos que no salen a la calle y no conocen a otros perritos están mal socializados. Salen a la calle y se pelean con otro perro o están completamente asustados. Bueno, Jesús, ya estamos ya en la parte final. Tenemos que entregar a los perros pues a sus dueños. Claro, ¿quieres un poquito? Por favor. Gracias, te lo agradezco, ¿eh? De verdad. Vamos a tocar acá un toque en la puerta. Señor, ya tenemos a sus perros acá. ¿Cómo está, señora Nai? Con Toto. Acá está. Pupe, que son los engreídos de Jesús, que Jesulín pues siempre está y todos los días viene a pasearlos y es una persona encantadora, de verdad, yo lo recomiendo. Sanos y salvos, ¿eh? Ahí está. Sanos y salvos y perfectos y felices. Señora Dora, acá está sana y salva Tequila. Ay, sí, confío mucho yo en Jesús, que él saca a pasear todos los días. Porque los perros también necesitan airearse, ¿no? Es tener ejercicio. No pueden estar encerrados todo el tiempo. Cuando uno trabaja, pues necesita una persona que nos ayude. El tema es de que ellos también, al llegar uno a casa, estén desestresados y estén tranquilos. Esa es la verdadera misión de un dog lover. Así es, esa es la verdadera misión. Y después de esta peluda aventura, ya sabe, querido televidente, si usted se considera un verdadero dog lover, ¿qué espera? Vaya a pasear a su engreído, sáquelo, y de paso que hace algo de ejercicio, que buena falta nos hace. Bueno, ser paseador de perros es una labor sencilla y fácil de realizar. Bueno, tan fácil no era, pero bueno, ahí está. Bueno, eso es lo que uno tiene que vivir para ser paseador de perros, ¿eh? Así es, para ser paseador de perros no solamente sacar a pasearlos, hay que saber dominarlos, tomarlos un poquito, ¿no? Como César, el encantador de perros, que a la primera, el perro ahí se queda quieto. El que pasea el perro tiene que ser el líder, porque si no el perro hace con el dueño lo que le da la gana. Bonito, pero los que tienen perros bravos, por favor, aquellos perros de ataque, pitbull, rottweiler, etcétera, sáquenlos con bozal, pues no fastidien, ¿ya? Pausa y volvemos. Cuesta creer que esta jovencita es la ex campeona de marinera Lucía Donet, quien hace 5 años sobrevivió a un terrible accidente que la dejó en coma por más de 2 meses.
Esta es la asombrosa recuperación de Lucía Donet, una pequeña cargada de muchos sueños y grandes pasiones. Yo soy vengadora, vengativa y soltera. ¿Crees que ha matado a Mari? No lo sé quién lo haya hecho. Para la familia de la folclórica, su ex enamorado, Luis Gilberto Ruelas Gutiérrez, sería el principal sospechoso del macabro crimen. Pero nadie imaginaría que días después de brindar su manifestación y jurar inocencia, aparecería ahorcado en la casa de su madre.